Vámonos, ya es viernes. Bueno, problema número 9. Ya vamos a quitarle un poquito esa felicidad porque ya se acerca el examen. Eh, calcular la fórmula de S, que es igual a 3 más 33 más toda esa vaina. Continúa, 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 continúa. Y bueno, aquí me faltó añadirle que esto tiene n términos. Vamos a colocárselo en PAM. Listo, ahí está el problemita completo. Disculpen que no haya salido completito. Bueno, ahora ya lo está. Me dice que esto va a continuar y continuar y continuar hasta N sumandos. Te hago la pregunta clave para resolver este problema. ¿Cuánto vale N? 1 2, 3, 1 millón, 200 millones, 400 millones, el número de Euler. Bueno, no se sabe cuánto va a valer n. Por lo tanto, tú tienes que calcularme la fórmula de esto en base a n. Tus respuestas estarán en función en base a n. Oiga, maestro, pero la verdad, yo no veo nada especial ahí. No veo que pueda desglosarlo. No puedo que pueda, pues, sacarle tal vez factor común 3. Oye, sacarle factor común 3 no es una mala idea. De hecho, es una muy buena idea. Y de hecho, si le sacas factor común 3, te va a salir, pero se te va a hacer un trabajazo, ¿sabes qué es mucho mejor? Sería mucho mejor multiplicarlo por 3. Porque si tienes todos los términos 9 que usualmente están cerca de convertirse en decenas, centenas, unidades de millar, etc. Tú lo podrás desglosar en un término menos uno, en un término menos uno, en un término menos uno. Y eso ya es mucho más fácil de resolver. Entonces creo que ya tenemos la idea, ¿no? Vamos a multiplicarlo por tres y posteriormente vamos a desglosarlo en dos términos. Aplicaremos nuestras fórmulas, quién sabe, tal vez utilizaremos sumatorias, tal vez utilizaremos sumatoria geométrica, sumatoria aritmétrica, no se sabe. En fin, el caso es que el primer paso ya lo tenemos. Así que vamos a multiplicar todo esto por tres, quedándome la siguiente expresión. Ahí la tenemos. Lo que acaba de ocurrir es que a este s yo le he multiplicado por 3, y si voy a multiplicar por 3 en un lado, para que no se afecte la igualdad, el otro lado también tengo que multiplicarlo por 3. Te pregunto: 3 por 3 es 9, 33 por 3 es 99, 3, 3, 3, 3 333 por 3, 999, 3,333 por 3, 9999, y esto va a continuar y continuar y continuar hasta llegar a este tantos términos, y va a terminar en ese tantos términos, pero multiplicado por 3. Ahora, ¿cuál fue el truco de multiplicar por 3? Es un artilugio. Ojo que este artilugio de multiplicar por un lado la igualdad y por el otro no es nada nuevo. Hay un montón de problemas que se resuelven así, pero muchísimos. Y te voy a mostrar por qué es mucho más fácil multiplicarlo por 3. Porque a continuación, yo estos 9, yo los voy a convertir en 10 es potencias, o en potencias de 10, mucho mejor. 10 a la 1 menos 1, dime a qué es igual. Es igual a 9. 99, a qué es igual a 10 al cuadrado menos 1. 999, que es igual a 1000 menos 1 o 10 al cubo menos 1. 9999 es igual a 10 a la cuarta menos 1 o 10.000 menos 1. Así como este será 10 a la n, porque yo no sé cuántos términos hay acá disminuido en 1. Por eso los puntitos suspensivos, ¿no? Sé que ahí hay 6 puntitos suspensivos y aquí yo simplemente te he colocado 3, simplemente es para reducir. Pero la verdad es que no, no, no importa, puedes colocarle 6 o 3, es lo mismo, no afecta a la igualdad. Bueno, ahora creo que ya te diste cuenta, ¿verdad? Bueno, estoy seguro que te has dado cuenta. Al tener nosotros aquí potencias de 10, es la típica sumatoria geométrica, la cual tiene de razón la misma potencia. Por ejemplo, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 se están multiplicando cada vez por 10, por 10, por 10. Y el menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, como todo está sumando, una cosa es que sea un producto, pero como todo está sumando, yo estos menos 1 yo los puedo trabajar individualmente. Entonces, si eres observador, me dices que en el primer término tengo menos 1, en el segundo término tengo menos 1, en el tercer término tengo menos 1, en el cuarto término tengo menos 1 y en todos tengo menos 1. Lo curioso es que en el término 1 mi exponente es 1, en el término 2 mi exponente es 2, en el término 3 mi exponente es 3, por lo tanto en mi exponente enésimo va a ser mi término enésimo. ¿Cuál es la importancia del razonamiento que te acabo de dar? La importancia del razonamiento que te acabo de dar es que tú vas a saber ¿Cuántos términos va a ser la sumatoria geométrica y cuántas veces menos 1 se va a repetir? Te pregunto, ¿cuántas veces se va a repetir menos 1? Si con 1 es 1, si con 2 es 2, con 3 es 3, con 4 es 4, entonces con n va a ser n. Correcto, en vez de menos 1 yo voy a colocar menos n. Y aquí, en la sumatoria geométrica, mi razón va a ser... 10, pero mi número de términos va a ser n, porque ya te lo dije, se repite tantas veces como n términos haya. Entonces, vamos a bajar un poquito, yo creo que ahí está mejor, mm, vamos a dejarlo ahí, y bueno, vamos a aplicar lo que te dije, ¿no? Eh, aquí hemos separado. El menos 1 ya lo convertí en menos n, ya te expliqué por qué. Porque se repite n veces. Luego vamos a separar los 10: 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, hasta llegar a 10 a la n. Perfecto. Como te dije, bueno, aquí hay una razón de 10. Está multiplicando por 10, está multiplicando por 10, y va a seguir y seguir y seguir hasta n términos. A lo cual yo me doy cuenta de que puedo aplicar esta formulita. Ya tienes que aprendértela. Termino 1 por la razón elevada a la número de términos disminuido en 1 partido entre la razón menos 1. Si yo quiero aplicar esa fórmula, acabo de bajar un poquito, a ver, ahí está. Tendría que aplicarla de la siguiente manera. Aquí con el 10, mi término 1, ¿cuál sería? Sería 10 a la 1, por lo tanto lo colocamos ahí. 10 a la 1 es lo mismo que 10. Bueno, mi razón, ya te la expliqué, es 10, porque se está multiplicando por 10. Mi número de términos vendría siendo n, el menos 1 se repite, el menos 1 se repite, correcto. Y 10 menos 1 finalmente. Recuerda que todo esto es 3s y lo que nos piden hallar a nosotros es s. ¿Pero profesor, ¿dónde salió el 3s? ¿Te acuerdas que multiplicamos al inicio? Por 3, bueno, ahí está el 3s. Y el n, que le pertenecía al menos 1, que se repetía n veces. Muy bien. Ahora, a esto que yo acabo de obtener, vamos a darle forma para que se vea bonito. ¿Qué te parece? Si ese 10 menos 1 lo efectuamos y me quedaría como un 9. Posteriormente ese 3 yo lo voy a mandar acá a dividir porque está multiplicando. Y me va a quedar 10 multiplicado por 10 al n menos 1 partido entre 97 porque es 3 por 9 menos n partido entre 3, que es el 3 que pasó a dividir. Pero a esto... Pues no están las respuestas con los paréntesis, por lo tanto simplemente quitas de los. No es nada grave la verdad. Eh, los paréntesis simplemente yo los utilicé para proteger y separar a los dieces con los unos. Pero la verdad es que si se los quitas no va a afectar la igualdad, sigue siendo la misma. Y esa de ahí vendría siendo tu respuesta. Márcala y dile adiós aritmética. Bueno aritmética, digo RM. Chao, chao. Esperen minos y minas. Aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme. La razón número uno es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo, buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar. La razón número dos es que necesitas de mi ayuda, exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea. Háblame y yo te ayudo. Me retiro, aplica Yin y Yang a tu vida y chao chao.